Bien, efectivamente, compañeros en los estudios, televidentes y amigos de CTV Internacional, estoy en este momento con una persona que es profesional en el fútbol, exjugador del Olimpia, se encuentra en estos momentos aquí en Copán Ruinas entrenando unos chicos, unos jóvenes, unos niños. Coméntenos, amigos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Dios les bendiga, contento, agradecido con Dios de poder estar en este día acompañando al profe Stanley y su equipo de colaboradores en este proyecto tan hermoso que tiene, como lo es poder entrenar el niño de fútbol base para que ellos puedan adquirir los conocimientos necesarios para la práctica de este deporte tan hermoso como es el fútbol. ¿Qué importancia tiene esto, inculcar desde pequeño este deporte tan bonito? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que aquí, en este fútbol base, radica sobre todas las cosas el aprendizaje y el conocimiento que el niño pueda adquirir como un fundamento para que él pueda desarrollarlo y que pueda desarrollar sus capacidades, sus dones, su talento, y que en cada momento puedan ellos ser enseñados. Creo que esta es una de las partes más, pero más importantes del fútbol, por la cual felicito al profe Stanley, que es un trabajo que no es fácil, porque usted va a trabajar con niños que muchas veces lo único que desean es ir detrás de una pelota, pero detrás de eso hay que mucha enseñanza, mucha repetición, mucha paciencia y mucha dedicación a esto para que estos niños puedan desarrollarse y que puedan tomar las mejores decisiones en cuanto les toque pues tocar la pelota, ¿no? Muy bien, como profesional en el fútbol, ¿cómo calificaría usted el entrenamiento que hoy se está desarrollando? No, creo que excelente, excelente. Creo que el profe Stanley tiene demasiado conocimiento en lo que es el fútbol base, y por eso es cuestión de poder apoyarlo y trabajar con él en todo momento, porque estos niños necesitan mucha dedicación también a los padres de familia, porque nosotros como padres también jugamos un papel muy importante en la vida de nuestros hijos. Esto del fútbol no solamente le va a enseñar a correr detrás de una pelota, sino que le va a enseñar fundamentos, principios para la vida, que ellos se puedan desarrollar primeramente como ser humano y luego como un profesional del fútbol o un profesional en diferentes ramas de la educación que se puedan manifestar. Así es, Wilmer, pues no sabemos, cualquiera de estos niños puede ser próximo jugador de la Olimpia o de la selección nacional. Correcto, aquí tenemos los futuros representantes del equipo de todos, como decimos, de la selección nacional, y ojalá Dios quiera de que ellos puedan tener sobre todas las cosas de dedicación, ese apoyo y ese entusiasmo que se necesita para poder adquirir estos conocimientos y sobre todo la disciplina y la responsabilidad y la confianza en Dios para salir adelante en cada uno de sus trabajos.